Ministra, no hemos elegido cualquier día para hacerle esta pregunta. Hemos elegido el 1 de diciembre por alguna causa. Usted, efectivamente, como yo, lleva lazo rojo y hoy es el Día Mundial de la Respuesta contra el SIDA. Pero también llevamos mascarilla. Una mascarilla porque ambas, en el caso del SIDA, una pandemia provocada por una enfermedad infecciosa, más de 30 millones de muertos. Todos estamos con mascarilla, usted y yo con la de CESIDA. CESIDA ya hace 11 años pedía el reconocimiento de esta enfermedad infecciosa y entonces decía, en toda Europa, solo el Estado español, Luxemburgo y Bélgica no tienen reconocida la especialidad. Pero fíjese, este es el mapa de la Unión Europea. ¿Ve cuántos hay en color amarillo? Bien, pues el único es el Estado español el que no ha avanzado en el reconocimiento de la especialidad de enfermedades infecciosas. Es francamente increíble, porque le voy a enseñar también otro informe del ECDC, que hace 5 años vino invitado por el Ministerio para analizar el problema real para la salud global de resistencia a los antimicrobianos, invitados por el Ministerio, insisto. Un problema también grave. Y decía en el diagnóstico y en las medidas que planteaba que en el Estado no existía reconocida la especialidad de enfermedades infecciosas y, por tanto, dificultaba la formación de los especialistas en esta materia. Son razones científico-técnicas, pero, desde luego, el conocimiento que se va acumulando en torno a estas enfermedades infecciosas hace necesario que sea una especialidad específica. Es muchísimo para que sea un área de capacitación, muchísimo. Y lo que se espera para el futuro, bien sabe usted que va a seguir por esa línea. ¿Sabe cuál es la solución? Esta, la que ha utilizado en agosto para reconocer otra especialidad médica. Hacer un decreto por urgencia en el que se reconozca porque es realmente urgente y dé solución a esta reclamación.